Buenas todos, amigos, amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando. Y bueno, chicos, pues aquí os traigo un juego que muchos de vosotros me lo habéis dejado en los comentarios y me habéis dicho: Brapolla, prueba este juego que te va a encantar. Brapolla, por favor, que lo pruebes, coño. Brapolla, tercer aviso, como no lo pruebes, voy a tu casa y te meto. Pues bueno, ya ha llegado el momento de probarlo, ¿no? ¿Vale, chicos? Así que, pues bueno, el juego se llama Star Soccer Legend o algo así, ¿vale? Y la verdad es que pinta bastante bien, ¿vale? Así que vamos a colocar un nombre a nuestro jugador. Vamos allá, vamos a ponerle, por ejemplo, yo que sé, Brad Pito, para volver a los tiempos de mis personajes, de mi Cuba Legend de hace un montón de años, ¿vale? Ahí está, Brad Pito, perfecto. ¿Y qué nacionalidad le podemos poner? Es que ya estoy cansado un poco de España, ya sé que soy español, pero quiero cambiar un poquillo, ¿vale? Venga, Nueva Caledonia, vámonos. Estoy preparado para la acción, nene. Ahí está, bueno, el menú pues está bastante guay jugar. Hostia, clasificación sub-17. Estamos en la selección, en las categorías inferiores, ¿no? Grupo A, Vanuatu, Isla Salomón, Vanuatu. Hay dos selecciones iguales. Vanuatu. Bueno, aquí tenemos bebidas. ¿Esto qué es? Bueno, atención, que puedes contratar. Creo que puedes contratar preparador físico, preparador profesional. Atención, preparador galáctico. ¡Ojo! 3 estrellas. Agente aficionado. Agentes también. Luego tenemos las botas, que también puedes cambiarle las botas, pero tienes que pagar monedas. Aquí tenemos espinilleras. ¡Wow! Le puedes poner hasta espinilleras a tu jugador. Y tenemos pesas, sesión de gym básica, 3 monedas te gastaría, sesión de gym principiante, avanzada, maestro. Luego tenemos lujos. ¿Esto qué es de lujos? ¡Oh! ¡No puede ser! Smartphone última generación con 4G. Pero qué mierda es esta. Esto yo lo quiero para PES, tío, y para FIFA. Una tablet, también te puedes comprar una tablet. Una recreativa de lucha, una recreativa de fútbol, recreativa de juego. Todo esto para que se mira, o sea, una vez que te lo compres, aparecerá tu personaje ahí jugando. ¿Qué pasa? ¡Vente, vente! Que he visto aquí una peli porno en la tablet. Pero ahí tenemos un billar, tenemos un jukebox, ¿vale? Moderna, con canciones de los 70 y de los 80. ¿Qué dices, loco? Que no puede ser. ¡Un hoverboard! ¡No! Pero este qué juego, ¿eh? No puede ser. ¿Te puedes comprar un scooter? Que vale 60 monedas, no puede ser. Y si me compro una scooter, ¿se verá mi personaje ahí apatrullando la ciudad? ¿O qué? Una moto de agua. No puede ser, pero esto tiene que servir para algo, tío. Lo digo en serio. Una moto de carretera, una Harley, aerodeslizador, una ranchera, un deportivo, 700 caballos. Esto parece un Ferrari. ¡Un Fórmula 1! ¿Qué me estás diciendo, loco? Eso parece un Mercedes. No puede ser. Estoy flipando, me estoy viendo, estoy flipando. Una lancha de lujo también te puedes comprar. Un yate. Yate ultra rápido. Un helicóptero. Un jet privado. Un tanque. Te puedes comprar un caza. Un bungalow. Regeneración de energía. Chalet de Sky. Más 8 de regeneración de energía, un establo. Ah, vale, cada cosa sirve, a ver. Ah, no, pero esto no poner para lo que sirve, o sea, pero bueno. Un chalet de Sky, 200 de regeneración de energía más 8. Vale, o sea, es decir, cuando a tu jugador le falta energía, pues lo mandas ahí a su casa, que se vaya a su casa, y pues se le regenera la energía sola, ¿no? Algo así, un establo, 10 de energía. Ojo, chalet con piscina. Oh my god. 15% de regeneración de energía, chalet en la playa y una mansión. Atención, la mansión que vale 5.000 monedas, tío. Que tengo mucha intriga porque, la verdad, me quiero comprar un Ferrari de esos, ¿vale? Y me quiero comprar un avioncito. Vale, vamos a ver, chicos, ahí está. Ah, mira, empieza todo. Esto es como el Score Hero, chicos. Hay que hacer lo mismo, básicamente. A ver, hostia, me he pasado. A ver si ahora va bien en la pelota. Eso es. Mola, si es lo mismo. ¿Dónde va? Ha tirado solo. Lo he tirado yo, ¿eh? Vamos a darle ahí un poquito de rosquita. Perfecto, bien jugado. Y tira solo, ¿eh? ¡Wow! ¡Vaya parada! Solo doy un pase, creo. Solo doy un pase. Brapito la pasa con simpleza. ¿Qué coño con simpleza? ¡Eso es con arte! Joder, vaya mierda. ¡Oh, wow, wow, wow! Cómetela, buen gol, ¿eh? Buen gol, chicos. Ahí está. ¡Vamos! ¡Buena! Cómetela, bueno. Está muy ambientado a lo que es Score Hero, o sea, es muy parecido a Score Hero a la hora de jugar. Lo que pasa es que
La gran diferencia es que han añadido un montonazo de cosas. O sea, te puedes comprar un montonazo de cosas y quiero descubrir a ver qué más cosas hay porque parece interesante. Ahí está, 3 puntos, ya tengo 3 puntos, ¿vale? En la clasificación. Y bueno, bueno, atención, posibilidades, goles, asistencias, calificación. ¡Oh! De 10, calificación de 10, o sea, tampoco he hecho gran cosa, pero la verdad me han dado un 10, pases 5, ¿vale? Nivel 1, estoy nivel 1, relaciones más 4, entrenador, ¡oh, wow! También te valoran el tema de las relaciones con el entrenador, con el equipo, con los fans, recuperación de energía, energía recuperada más 72, ¿vale? Aquí me pone que tengo que puedo contratar, pero es que, a ver, ¿hay alguno gratuito? Que va, tengo que gastarme 30 monedas, tío. Y además es un preparador aficionado. Este chaval no, aún no se ha sacado la carrera. Entonces, ¿para qué? México nos está reventando el culete. Aumenta tu esfuerzo y remonta el partido. ¿Cómo aumento? ¡Hostia, vale! A ver. ¡Oh, sí! Vale, alto. He aumentado demasiado, yo creo, ¿eh? Vamos a ver este tiro de falta. La puedo colar ahí. ¡Oh! Vale, pues hemos ganado el partido amistoso, chicos. Hay que seguir. Bueno, pues tengo que darle una bebida a mi jugador. Un Red Bull, te da alas, ¿vale? Vamos a la tienda. Comprar una bebida, exacto. Vale, he comprado la bebida en teoría. Y nos vamos a inicio ahora, ¿vale? Y ahora pues me tengo que ver. Cuidado, si tu entrenador te ve bajo de energía, te dejará de suplente en el próximo partido. Oh, en serio, pues me tengo que chutar. Me tengo que chutar, chicos. Vamos a chutarnos un poquillo. Y mejora tus habilidades. Ya está, ya me he chutado, ¿no? Mejora tus habilidades en el campo de entrenamiento. Vamos a ver, entrenamiento. ¡Wow, chicos! Vale, mira, esto, todo esto no lo tienes con giro. Esto es una pasada. Vamos a entrenar la potencia. ¡Uy! ¡Oh, es por habilidades! O sea, es por niveles, perdón. Es por niveles. Está nivel 1, nivel 2. Habrá que ir superando niveles, ¿vale? Vamos al nivel 1. Preparando entrenamiento. A ver cómo es el entrenamiento. Pero esto va a servir para mejorar al jugador. ¡Oh, ay, no! Vale, pues le he dado. No, no. Tengo 3 intentos. Enhorabuena. Recompensa una moneda. Has desbloqueado el siguiente nivel. ¡Hostia, me ha dado un regalo! ¿Me da un regalo? ¿En serio? ¿Regalo gratis? ¡Abrir! Pues vamos a abrir el regalo. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver qué notan. A ver qué notan. Vamos a ver. ¡Hostia, cómo mola esto! Esto parece... ¿Otra vez? Esto parece un pack opening, tío. 100 monedas me han dado. ¡Espera, espera, que se abre! ¡Oh, pack profesional! Yo pensaba que las 100 monedas era lo único que me iban a dar, pero me han dado un pack de botas. Mi objetivo, yo qué sé, ¿qué queréis que compre para el siguiente capítulo? Si queréis que siga subiendo vídeos de este juego, ¿vale? ¿Queréis que me compre un scooter, por ejemplo? Es que quiero ver a ver si realmente esto sirve para algo, este deportivo. Si se va a dar alguna cinemática, en plan tu jugador, ¿qué pasa, nena? Que quieres subir en vida deportiva, a ver aquí, que tengo un pirindolo aquí que... Eso, o un Fórmula 1, tío. Es que quiero ver a ver si cuando te compres algo de esto, ¿para qué sirve, tío? Vale, ojalá que esto lo tuviera peso FIFA. Molaría mucho, chicos. ¿Qué tenemos? Entrenador... 58%, tenemos que mejorar. Equipo, 55%, y fans, 58%. Patrocinador, ¿vale? Aún no tenemos, aún no se han fijado ningún patrocinador en ti. O sea, se tienen que fijar en mí los patrocinadores, ¿vale? Para ello, pues es necesario contratar agentes, ¿no? Que te ayuden con este tema. ¿Esto qué es? A ver, debes tener un sponsor como mínimo. ¡Wow, tío! Podemos tener hasta sponsors. ¿Vale? El entrenador, ¿vale? Esto de mejorar. ¡Hostia! Encuentra la pareja. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Intento, encuentro a la pareja, me ponía, pero qué mierda. No, que me tenía que fijar, no me he fijado. Es que lo que era este, este y este. Lo he hecho bien. Es que lo he hecho a voleo. Me está gustando muchísimo este juego porque básicamente, chicos, puedes hacer un montón de cosas fuera de los partidos. Vale, chicos, si queréis que siga esta serie, me apoyáis el vídeo con un super like, chicos. Me van a dar otro regalo dentro de 3 horas y 49 minutos. Fijaos, premio estrella para abrir 4. Tengo que llegar a 10, ¿no? Para abrir este regalo. Mete 10 goles en partidos para ganar la caja estrella. ¿Qué contendrá la caja estrella, chicos? Tenemos el casino. También puedes apostar. Yo creo que esto del casino. Vamos a ir un momento. A ver. ¡Oh, no! Carrera de caballos, blackjack, carta alta y slots. ¡Wow! Yo creo que esto va a servir para ganar moneda, chicos. Vamos a carrera de caballos. Vamos a. Supongo que será apostando, ¿no? Bueno, chicos, pues ahí veis los nombres de los caballos, la fuerza de cada caballo y la ganancia que recibiría, ¿vale? Por ejemplo, si apuesto por el número 6, pues si gana el número 6, ganaría 2 monedas. Pero en cambio, si me la juego y apuesto, por ejemplo, por el Chunky Monkey, el número 4, pues si da la sorpresa y gana, me llevo 10 monedas y solo habré gastado, en este caso, 1 moneda y me habré llevado 10. Venga, me la juego con el número 1. Que tiene fuerza 4. Vale, vamos a ver, el número 4 era, ¿no?
¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ay, ay, ay! Voy a perder. No, tío, no, que se queda atrás. ¿Pero dónde vas? El número 6 va a ganar, no me jodas. Al final va... ¡No! Se queda súper atrás. El mío, ¿pero qué mierda estás haciendo? ¿Pero qué mierda ha hecho? Era el segundo más fuerte. Mira, ahora vamos a apostar por el mejor. Vale, chicos, voy a apostar una moneda. Número 6, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver si gana. ¡Ojo! ¡Ojo! Está ganando. Está ganando. ¡Madre mía! ¡Madre mía, lo revienta todo! ¡Madre mía, chicos! ¡Ganamos sobraos, eh! ¡Ganamos sobraos! Pues me llevo 3 monedas. He apostado una y me llevo 3. Así que nada, yo me despido. Si queréis más, ya os digo, un buen like al vídeo y lo subo hasta que salga Play 18, que ya le queda nada, ¿vale? Así que nada, yo me despido. Un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós!